Vale, tengo que volver a la llanura de Hyrule. Hasta la mierda, hombre. Pues sí, tengo que volver a la llanura. Qué mal. Pues nada, habrá que volver para allá. Y hablemos con este señor. Crack. Es impasible este, ¿eh? Míralo. ¿Qué pintas tiene? ¿Qué pintas tiene? ¿Qué es eso? Está muerto este hombre. Está muy alto. Si fuera un hombre pájaro, tal vez podría moverme libremente y... Pero no, estoy soñando. ¡Bu! O sea, pegarle lanzas, nada. Pero esto... ¿De dónde he salido? ¿Qué susto me has dado? ¿Cómo has conseguido subir a la torre? Tengo el poder del porno. Aunque supongo que lo mismo te preguntarás tú, claro. Sí, efectivamente. Verás, soy científico y estudio a los hombres pájaro. A los ornis, dices. Vine porque alguna gente los había avistado en esta zona. Estaba curioseando cuando de pronto esta tierra empezó a... Ya está, que sé por quedarme a vivir aquí. ¿Por qué? Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaros en su hábitat natural. Por cierto, supongo que tú estás en las mismas, ¿no? Me imagino que tampoco sabrás cómo bajar pájaro volando. ¿Qué? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? ¿En serio? Yo estoy investigando... En sí. Exacto. De todos modos, esa información me resulta de lo más interesante. Verás, si pudieras estudiar las distancias de... Vale. Las constelaciones son válidas. El día que podamos volar como ellos ya no está tan lejos. Ojalá. Hazme un favor. ¿Podrías planear desde aquí y mostrarme hasta qué distancia puedes... por la ciencia. ¡Por la ciencia! Número uno de la misión, hombre pájaro. Vale. Vale, volaré. Hombre para... Hombre pajarología. Vale. Vale, lo haré. Vale, tengo que planear hasta el lugar. ¿Estás listo para planear? Adelante. Bueno, pues tendré que volar lo más lejos posible. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es? Ah, Gerudo. Hacia allá tengo que volar lo más lejos posible. A la mierda. Pues allá voy. Allá voy. Y me moriré, ¿no? Distancia, madre de Dios. Esto no va a acabar bien. Ay, mira, ese es el sitio al que quería ir, ¿no? Siempre puedo ir por la grieta esta. Me encanta cómo parece humus esto. Como parece... Fungi. Es muy fungi. Todo este rollo. Me va a acabar cayendo del cansancio. Hay un puente allí. Ahora que lo pienso. Podría volver a esa torre, ¿no? Mira, hay una calavera ahí. No, no quiero pisar esa calavera. Es que me voy a acabar cansando. Podría haber tirado normal ahora que lo pienso. Si me dejo de pijadas y aterrizo por aquí, cerca de este sitio, total, quiero ir... Ah, es una base. Ah, la mierda. Ahí estoy. ¿Vale? Y esto es mucho, es poco, está bien. Me vuelves a la torre ahora, ¿no? O... Espero que sí. Sí, porque no puedes bajar de la torre. Tengo que ir a ver hasta allí. ¿Ya? Vale. Esta vez sí lo has hecho algo mejor. Pero sí, no solo lo he probado una vez. 510. La ciencia necesita... Vale. ¿Cómo dices? ¿Tu recompensa? Ah, claro. Lo prometido es deuda. Si calculamos el valor del experimento... 21 rupias. Es broma. 50. Bueno, tampoco es... Nah, no, no, no. Lo va a dejar. Total. Vale, pues ¿dónde está Bliad? Oye, pero si la torre se alzó contigo debajo. Tú no estás en... O sea... ya lo diré. ¿Dónde está el caballo? Ah, la mierda, estoy arriba. O sea, este tipo estaría nadando. ¿Verdad? ¿Puedo silbar a Asuka aquí en Praga? No. Sería muchas risas si lo hiciese. A ver, ahí estoy. A ver, ¿vendrás? No, ¿verdad? Lo bueno, todo, voy a tener que ir a buscar el caballo de mierda. Caballo asqueroso. Ya podía ver la hierba esta de con forma de herradura para llamar al bicho desde lejísimos. ¿Habrá? ¿Me podré comprar un megáfono? ¿Una corneta? Ah, ahora sí que me ha oído. Ahora sí me ha oído. A ver, voy a sacar una foto de esa mierda. Espero que venga. Espero que la IA sea inteligente. Mierda. Ven aquí, bicho. Ahí estás. No, no le he dado. Tengo flechas normales. Pues no tengo ninguna flecha. Ay, mira, sí, ahí tengo una. ¿No? Ah. Y fallo. La lanza se romperá. No, no, la voy a conservar para pegar un golpe fuerte. Que pegues, coño.
Y tú también, ahí está. Y esto creo que yo no lo tengo. Pues sí, sí que lo tengo. Ahí está, relájate, relájate. Son bichos normales. Son bichos estándar. Vale, pues tenemos que ir a la llanura. A la llanura, macho. Ay, qué bien. Atropellar guardianes, me gusta eso. Tal vez, si tengo un caballo con mucha fuerza, ¿habrá algún caballo perfecto? En plan, atributos 100% y todo eso. Mira, mira, mira. Voy a cambiarme a... ¿dónde está la lanza? Aquí. Ahí, ahí. Ahí está, buenísima. Pero creo que no lo he matado. No. Tienen que... Me fastidia mucho que se rompan tan pronto las... Las armas en general. Me jode muchísimo. Se rompen tan pronto. ¿Estoy viendo fuego? ¿Hay luna roja o algo? ¿De esa luna sangrienta? ¿Carmesí? Lo que sea. Yo la llamo así por el Terraria. ¡Qué buen juego era el Terraria! Me acuerdo cuando salió el Terraria y todos estábamos diciendo... Pues es mejor que el Minecraft. Y realmente era... No sé por qué se comparaba. Tal vez porque se construye y tal, pero... Estaba bastante bien. Era muy buen juego. Y un amigo mío, curiosamente no yo, descubrimos un bug que se parcheó después. De cómo conseguir dinero infinito. Consistía, y lo digo ya, para el que juegue Terraria. Tenías que tener uno de estos mercaderes, ¿no? En tu casa. Y tú vendías todas las monedas y luego las comprabas manteniendo clic derecho. Y cuando ya las habías comprado todas, era un poco tontería, ¿no? Vender monedas para luego comprarlas, pero... Cuando ya las habías... comprado de ahí. Luego el hueco en el que estaban en el mercader, el hueco que tenían, dabas clic derecho una vez más y te daba una moneda fantasma. Te daba una moneda adicional. Entonces cuando tú tenías las de oro, hacías 100 de oro, sacabas una de platino y empezabas a duplicar de platino así muchas veces. Todas las que te hicieron falta. Y así tenías dinero infinito. Pero no funcionaba en línea, tenías que jugar a modo un jugador. No sé por qué en línea no funcionaba. Lo que fuese, muy bueno ese truco. Lo descubrió un amigo. Y lo subí a mi canal, el viejo. Y tuvo bastantes visitas. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Cómo te va? ¿Qué harás con tu vida aquí? Estás muy loco. ¡Niel! ¡Hombre! Disculpadme. En ocasiones me pierdo en la poesía presente en las letras detonadas. Están bien cargadas de belleza. Esta letra en concreto es obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. Fue la última tonada que me enseñó antes de que nos dijera... No, me voy a cagar en... Discúlpame, a veces pienso en rememorar tiempos pasados y no sé cuándo parar. También en esta zona transmite... sí, toca. Tócamela. Veamos a ver si no es la cosa... ¿El santuario revelará ante el héroe? Flecha de dos aros perfore. Vale, es una prueba heroica. Yo he visto, acabo de ver teóricamente dos piedras en línea. Son estas de aquí. Cuando dos aros, las flechas perfore, ¿no? Ha dicho. Piece off. Ay, a ver si me podrás dar flechas tú, por algún casual. No, eres un mierda, solo tienes... Son mierdas. A ver, creo que aquí se puede... ¿Mira, ves? Hay dos aros. Vamos a pillar el ascendente. Ya que... Este de aquí. No tengo flechas. Qué tristura, tío. Voy a tener que gastar las ciberflechas estas. Las hiperflechas. ¿Dónde estará Terry cuando se le necesita? Ah, mira, está un poco chungo esto. Da igual, yo lo voy a hacer así. O no podré. No. Voy a tener que disparar desde abajo. Desde ese aro. Este de aquí. ¿Podré? Sí, desde aquí sí que puedo. A ver. Pero está muy... Esto es un rompecabezas para tocarme los huevos, ¿verdad? Esto es como para... Esto está muy bien pensado, ¿eh? Es muy rompehuevos. Porque no hay ningún aro alineado con nada. No hay nada alineado. Oye, tú deja, joder. ¿Pero de qué vas? ¡Muérete! ¿Pero qué te has creído tú que eres? Bicho asqueroso, ¿será posible? Mierda, ¿y cómo se atraviesan dos aros? Este de aquí no, es que no se puede. Esto tampoco voy a poder con...
Madre mía. Trae, trae, trae otra cosa. Esto, que lo quema. Ahí está. Ahí estás tú, ¿no? Perfecto. ¡Dios! ¡Cuánta gelatina! Que le den por saco. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Bliad? Ven aquí. ¿Esto habrá un cologe aquí? Nah. Voy a tirar una piedra encima. Ahí está. Me encanta. Oh, bueno, 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 bueno. Qué derroche de todo. Qué derroche, por favor. ¿Qué le vendrá? ¿Por qué coño vendrá aquí un tío a tocar una tonada? A ver, no te caigas, por Dios. Ni se te ocurra. ¿Acabo de buguear el juego? ¿Acabo de tener la tercera espuela sin tener la segunda? ¿Puede ser? Sí, sí, estaba bug. Yo bugueando cosas. ¿Qué cosas tengo, verdad? Son mis maravillas. ¿Qué es eso de allá? Brilla. Es una cosa asquerosa. A ver, voy a llevar esto. Ahora sí hay guardianes. Voy a llevar la lanza, porque tengo bonus de daño por ir a caballo. Y encima, sí, me dijisteis que hago más daño al guardián con armas de guardián. Así que vamos a... Esto no habrá que recordar aquí. Aquí tiene pinta de haber flashback de Vietnam, por cojones. Ese caballo me suena de haberlo visto en una foto. Sí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Me sonaba a mí. ¡Qué bien! ¡Cinemática! ¡Uy! Vamos a parar. Aquí está. Mira el caballo. ¿Para qué habrá? ¿Quién habrá puesto aquí una fuente? ¡Ah! ¿Esta es la fuente de revivir a los caballos? ¿Puede ser? ¿Esa que decían? No se me ha muerto ningún caballo, realmente. Seguían ruinas en su época. O sea, esto es más antiguo. Y aún sigue funcionando, macho. Veamos qué nos depara el pasado, no el futuro. Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. ¿Será que le puedo poner armadura o algo ahora que veo a Zelda que lleva un arnés o algo así? Habrá, mira, porque el caballo de Link tiene maletas. Esa montaña. ¡Ay, mira, tiene una tablet! Que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría... Quizás lo consiga. Hay tres fuentes. Tengo que ir yo a esas fuentes. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 10 años. ¡Oh! Eres menor, entonces. No podemos hacer cosas malas. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Oye, felicidades, por cierto. Bueno, pasicidades, ¿no? Del pasado. Sabéis que en Estados Unidos no eres mayor de edad legalmente hasta los 21, ¿no? Pero sin embargo me parece que se puede conducir a los 16. Cosa que no entiendo. No sé cómo va eso. Me parece que es beber a los 21. No tengo ni idea. Yo lo he dicho, a mí me da igual la edad de beber. A mí me sabe a tornillo el alcohol. Es como chupar un tornillo. Yo lo digo, ¿eh? En serio. Es chupar un tornillo. No veo la gente está que dice, me gusta el alcohol. Y yo digo, no me creo que por el sabor te guste. ¿Qué es ese caballo blanco? ¿Los rocines blancos serán mejores o algo? ¡Ay, sube! ¡Ay! ¡Sube, sube, 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 sube! Ven aquí, caballo asqueroso. ¡Rocín! ¡Rocín! Ven aquí. Ahí está. Te voy a dominar. ¡Hostia, este cuesta, eh! Este es duro. Este tiene que ser... Se va a suicidar. Se va a morir. Se va a morir.
Bueno, pues nada. Creo que... No sé, igual el blanco es... Sabes que los blancos siempre son los caballos de los héroes y todo este rollo. Igual es más guay uno blanco. No sé, tengo que ir a... Ay, joder, tío, de menudo pedazo de camino de mierda tengo que hacer. Necesito uno que sea un más rápido y que no se canse y que tenga fuerza. Que tengo todo, ¿por qué no? Todo en uno. ¿Por qué no? Oye, ¿y esto? ¿A dónde va ese camino? A ninguna parte, ¿no? Joder, es que es rápido, ¿eh? Bliat es rápida. La virgen, qué velocidad. A ver, vamos a la llanura de Hyrule otra vez. Creo que es este el puente por el que pasamos. Sí, ese es el arco de la muerte. A partir de ahí, peligra la vida del artista, que se dice. Voy a ponerle la lanza. Sí. ¡Qué lagazos! Se ha detectado un santuario. Un santuario al que me da que no voy a ir. Relaja, relaja. Relaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no hay ningún obstáculo. Venga, sigue. ¿Hoy? ¿Y ese castillo de allí? Hola, buenos días. No, que quiero hablar, coño. Quiero hablar. Me encanta madrugar. Estás loco. Por la noche abundan los monstruos. Si ves que empieza a atardecer, espola tu caballo. Vale. Menudo consejo de mierda. A ver, ¿hay una posta aquí? ¿Y por qué no sé yo esto? Tiene que haber un santuario al lado de la posta, ahora que lo pienso. Estará probablemente ahí por aquí arriba. Epa, perdón. Hay un castillo ahí, antiguo. Estará Terry por aquí, por favor, que esté Terry. Posta de la llanura. Mira, aquí hay misión. Misión. ¡Oh, un chucho! Es un Lassie. Es un Bambi, es un Simba. Todos. Está desinflado. Hola, ¿tanto se me nota? Sí, trabajo para el gremio ecuestre, lo cual es estupendo porque me gustan los caballos. Hasta puedo aceptar que me hayan dado un puesto de trabajo en mitad de la nada. Pero no me imaginaba que sería tan duro. Trabajo día y noche sin parar. No sé ni cómo aguanto en pie. A mí sí que suena duro. Sí, por lo menos podría comer un poco de carne. En la posta solo sirven platos vegetarianos. Estás desinflado. Daría lo que fuese por un buen trozo de carne de caza XXL. Recién cazada y bien cruda. ¿Quieres un poco? La cruda realidad. Puede que esté soñando, pero me parece que huele a carne. Sí, carne cruda. Sí, toma, no te preocupes, hombre, si estás necesitado te doy. Te doy un poco. Se te ve en la cara, macho. Estás famélico. Me recuerdas a mí. Por lo menos yo tengo pelo y lo disimulo, pero tú estás pelado. Creo que ya me siento un poco mejor. Pero si aún ni la has probado. Siempre que traigas carne. Bueno, tampoco quiero. Ay. ¿A este le puedo dar un trozo, un hueso? No hay un hueso, ¿no? Sí, le puedo. ¿Le podría dar un brazo de algún bicho? A ver. Vamos a darle cosas a un perro. ¿Qué puede comer un perro? Si le doy. Esto es. No habrá un hueso de algún bicho. Un colmillo. No, 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 no hay. No tengo nada óseo. ¿Quieres colmillo? ¿Cuerno? Si te importa un cuerno. ¿Quieres un cuerno? Toma. Un cuerno. ¡Ah, pues sí le ha gustado! ¿Me cuentas? Oye, si le. No tengo un palo. ¿Le puedo tirar un palo? ¿Lo puedo... ¿O me sigue? ¿Me sigues? ¡Me sigue! ¿Lo he domado? ¿Puedo hacer algo con esto? Y me iba a montar, a ver, digo, igual puedo conducir un perro. ¿Quieres esto? A ver. Ahí te va. ¿Qué cojones? A ver, voy a tirar un árbol. ¿Le puedo tirar un palo o algo así? A ver. Quiero. Es que me sigue, me encanta que me siga el bicho este. A ver, ¿puedo sacar esto? Bulbo robusto, no había sacado. Esto no sé para qué servía, pero era importante, no me acuerdo por qué. El bulbo está lleno. Ahí va, el bulbo. Y grillo. Me he cargado el grillo. Arma de. Esto era lo que quería, una rama. No sé por qué me he puesto. ¿Dónde está el perro este? Tú, chucho. Ven aquí. A ver, rama. ¿Te interesa esto? ¿No? ¿Ahí? Me está mirando, ¿no? ¿Me está mirando? Sí, a ver. ¿Pasa por ello? ¿No? No sé si lo tendré que. Digo yo, igual sí. ¿Qué hago yo aquí con un perro, tío? ¿Qué estoy aquí haciendo? A ver, esto es. Es que esto es de centaleón, amigo. Esto es demasiado tocho. A ver, ¿esto te mola? No, esto es demasiado grande. A ver, algo huesificante. Esto. Ven, te voy a dar para que te aburras.
Ahí está. Toma. 800 cuernos. Lo que le afectó fue el colmillo de Bokoblin. Colmillo de Moblin. ¿Dónde está el de Bokoblin aquí? Igual estos son muchos. Toma, para ti. Pues. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿No puedo hacer algo con el chucho este? ¿Puedo tirar un palo en el ojo? Es que no. ¿Tú vas a por el palo por algún coso, ¿vale? No vas a por eso, mierdas. Pasado el puente de Manjala hay un montón de colinas y picos. Por eso prefiero el caballo, ¿vale? Tú sabes silbar, es más fácil, ¿vale? Y si te doy un trozo de carne, un trozo de pollo, una pata de pollo o algo así, esto. ¿Te mola esto? ¿No? No tengo ni idea. Bueno, en fin, vamos a dejar de hacer moñas. Voy a preparar. Bulbo robusto era, ¿no? Esto de mariposa ígnea. Bulbo robusto. ¿Dónde estaba esto? Bulbo robusto, bulbo robusto, bulbo robusto, bulbo robusto, bulbo robusto. Aquí. ¿Qué hace? Aumenta tu capacidad de defensiva. Vamos a pillar 4 y le vamos a meter algo que recupera algo de vida. Por ejemplo, esto. ¿Por qué no? A ver qué sale. Espero no romper nada. Solo me da una. Ah, es una mierda. Ah, por cierto, tenía. Y voy a hacer un plato a lo grande. Voy a pillar 3 de estas. Con una de estas. O esto es XXL de pollo. No. Vale, esto. Y voy a pillar una de esencia de monstruo. A ver qué pasa. ¿Qué pasará? Veamos a ver qué pasa. Es que echa el frasco ahí. No, no. No quites el tapón y viertas. No, echa el frasco entero. A ver qué pasa. ¡Qué puta mierda, tío! ¿Qué me estás contando? Mandoble se romperá pronto. Pero tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Come, hijo de puta. ¿Qué puede comer un perro? ¿Qué puede querer un perro, tío? ¿Quieres un plátano? ¿Quieres un plátano, tío? ¡Si quiero un plátano! ¡Estás! ¿Quieres? Espérate, ¿se lo iba a comer? Espérate. ¡No! ¡Ah! Me lo he comido yo. Bueno, no pasa nada. Ahí, toma, plátano. ¡Qué plátano! ¡El perro de mierda! ¡Perros a base de plátanos! ¡Come plátano! A ver, toma. A mí no se me sobran los plátanos. Toma. ¿Qué más plátanos? ¡Come plátanos! ¡Un perro, tío! ¿Qué me estás contando? O sea, de todas las cosas que podía darle, un plátano, tío. ¿Quieres esto también? Toma. No te afecta eso. Un plátano. ¿Querrás esto? ¿Querrás madera? Igual comes madera, no sé. Eso está al acecho. ¿Qué puedes querer comer? ¿Comes trigo? No sé, toma trigo. Toma miel. A ver. No sé qué coño quiere el perro. A ver, tira, vete. Busca el palo, cabrón. No. Está. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te voy a apisonar. No buscas esto. Vamos a buscar el palo. ¿Qué querrá de mí esto? ¿Lo puedo tostar al perro? ¿Pasará algo si lo prendo fuego? Ahora está enfadado. A ver, quita. ¿Y si le doy un pez? ¿Atacarás? Toma. Pues nada. Qué perro más raro, tío. Buenos días. No habrás visto un caballo blanco, ¿verdad? No, ¿por qué? No me contigo que había visto un caballo blanco de la familia real en la colina de Safus. Hace poco un viajero regresó aquí y me dijo que había visto un caballo blanco. ¿Será bueno? De la familia real. Os he dicho yo que los caballos blancos son de héroes. Si en alguno de tus viajes llegas a encontrar un caballo, ¿sería tan amable de traerlo aquí? Pues sí, por supuesto, gracias. Si das con algún caballo blanco, trata de amansarlo y tráelo a la posta. El que ha visto el caballo de Safus es totalmente blanco, sin una mota, de ningún otro color. Por otro lado, he podido saber que suele andar un poco apartado de la manada. ¿Estás calent... ¿Ya estás bien? ¿Te puedo sobar la nuca o algo? No te puedo...
¿Esto puedo hacer caricias, hentai? Bueno, vamos a proseguir el viaje. Prosigamos. Buenos días. Hace mucho tiempo en esta zona había un famoso lugar de combate. Ahora solo hay unas ruinas plagadas de monstruos. Bueno, bien pensado, sigue siendo un sitio de combate. De combate entre viajeros y monstruos, por supuesto. Por cierto, cambiando de tema, últimamente me he puesto a vender equipación para aventureros. ¿Te interesa? Por supuesto. Quizá compre algo. Veamos, ¿qué eres? Gracias, hijo mío. Muchísimas gracias. De verdad. Sí, sí, para ti todo. Me da igual, como si las vendes a 50 millones. No, si la vendes a 50 millones no te las compro. Trae, trae, trae. Ahí está. Trae todo, tío. Trae todo ahora mismo. No podré combinar... No podré craftear en algún sitio en plan chuchus ígneos y flechas para hacer flechas de fuego. Ahí te va. Bueno, eso es todo. Quizás te venda algo. A ver, ¿qué te puedo vender? Te voy a vender 10 de estos que nunca he hecho nada. Ahí está. Igual esto me sirve para hacer cosas de monstruo, ahora que lo pienso. Yo creo que todo sirve para algo. Yo creo que nada es despreciable, por así decirlo. Vale. ¿Eso es todo? No, bueno, sí, sí. ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso que había en el árbol? Había algo allí en ese árbol, ¿no? ¡Hombre! 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 Ya era hora de que vinieses, macho. Nunca sin mi mochila. Me alegro de que nunca sin tu mochila. ¡Buenos días! ¡Tío! Tú sí que pasas la vida por aquí y por allá, ¿no? Sí, me la paso pipa. A ver, ¿qué tenías en mente? ¿Comprar, por supuesto? Dime que tienes más flechas. ¿Flechas? ¡Flechas! 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 ¡Wow! Sí, quiero todo. Y esto, 10, son 10, no puedo comprarte más, pero me da igual. Más flechas. Flechas, flechas, tráeme flechas. Muchas gracias. Hasta luego, tío. Que te cunda la vida. Ahí está. Es una señora muy rara. ¿Qué estás haciendo? ¡Por fin has llegado! ¡He venido a matarte! ¡Era cierto que podría reunirme con un gran héroe bajo este árbol! Sí, soy el héroe. ¡Ah, ya lo sabía! Lleva tanto tiempo. Espera un momento, a mí no me la pegas. No tienes la espada legendaria, ¿verdad? Se supone que el héroe debe llevarla. Entonces, ¿qué hay que... No. Si lo ves, dile que lo espero aquí mismo. Soy yo. ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! Vale, pues podría intentar... Primero quiero encontrar ese santuario. Es lo primero. Y voy a subir por aquí. Está lloviendo. ¡Está lloviendo y es de día! Pone que hace día. ¿Por qué está lloviendo? Ah, bueno, antes estaba lloviendo, entonces. Sí, ¿no? Sí, está... No, está chispeando. Es un calabobos esto. Es una especie de calabobos un poco mierder. Dios mío. ¿Qué son? Esto sí que es estético. Eso sí que no es real, ¿verdad? El álbum está lleno. Borrar. Todas. Sí. Lo estoy haciendo de memoria. No encuentro los botones. Pero en fin, ya está todo hecho. A ver, ¿santuario en qué dirección? En esa. ¿Por qué está como... ¿No está como muy acercada la cámara? Ahí. Ahí estás. Santuario. Voy a caerle encima al zorrete. Eso para joder. ¡Y pum! Bien. Vamos a hacer este santuario y acabamos el episodio ya. Ya bastante por hoy. Aquí está. Estos restos de materia han sido... contaminados por la maldad de Ganon. Si entras en contacto con ellos... Ah, vale. Vale. Restos de materia. Detritus. Detritus corrupto. Detritus corrupto. Corrompido. Cago en todo. ¿Esto qué hace? No sé lo que hace, pero odio tener que necesitar flechas para hacer mecanismos. Sobre todo ahora que las acabo de comprar. A ver. Está. No sé para qué he hecho eso, sinceramente. Ay, mira, hay aquí una canica. ¿Para qué querré yo esta canica? Vamos a observar. Observemos. Vale. O sea que esto lo tengo que tirar ahí. Para que ahora esto siga girando, ¿no? No era eso lo que quería hacer. No era eso lo que quería hacer. Vale, vamos a llevarnos esto para la orilla. No puedo llevar esto a la orilla. ¿Qué conveniente es esto, eh? Es más conveniente... ¡Ah, mira! ¡Ah, amigo! ¡Ay! ¿Podré colarlo... ¿Desde aquí? Desde aquí tengo que poder colarlo fijo. Bien, ahí está. Y ahora disparamos. ¿Canasta? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, flechas. Y aquí hay otra. Ah, ¿para qué querré yo eso?
Tengo que darte otra vez, ¿no? A ver, voy a gastar un arco que sea cutre. ¿Qué es esto? Arco de halcón, este. El arco de halcón, por algún casual, me gastará menos en slow motion. A ver. Vale. Y ahora voy a sacar un arco normal. No creo... ¿Qué pone? ¿Qué es esa ventaja? Sí, yo creo que sí, que me da más en slow. A ver. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. Porque tiene un icono. A ver. Disparo rápido. Ah, disparo uno más rápido, punto. Ahí está. Abierto. No, no puedo darlo. Tendré que dar desde aquí, supongo. Aunque no creo que vaya a poder. Ah, pues sí, sí que puedo. Y... no, pero necesito... Necesito llegar allí, pero para llegar allí no puedo. No. Eso es la llave, desde luego. No podré salir hacia... No creo, bro. Ah, pues sí, sí que puedo. Esto, creo que bugué al juego. Creo que eso no se debería de poder hacer. ¿Puede ser que esto que he hecho no se deba de hacer? Sí, yo creo que he hecho algo que no se puede hacer. Sinceramente. Creo que sí. Creo que he hecho algo que no se puede hacer. No estoy seguro, me da miedo. Mira qué poca energía me gasta. Mira, ahora puedo nadar un montón. Creo... ¿Para qué quiero yo? No, no entiendo. O sea, tenía que haber bajado esto entonces para hacer algo. O sea, no. No lo entiendo. O sea, se supone que era así. Entonces, ¿para qué quiero la llave? ¿Cuál es la razón de la llave entonces? O sea, ahorrarme hacer todo esto, ¿no? Pero es que excepto por eso, ¿para qué quiero yo la...? ¿Cuál es el aquel? Es porque si giras esto, ahora la puerta se queda abierta en ese sitio. No, porque ese agujero está hecho adrenalina, no entiendo, en fin. Da igual, no, me va a complicar. Vamos a conseguir sanidad pública y nos piramos para la superficie. Bueno, a la mierda. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Y pues nos vemos en la próxima, así que chao.